Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una capacitación virtual. Gracias a tus amigos de Aceros Arequipa, presentes hoy con ustedes para todos nuestros amigos carpinteros, metálicos, cerrajeros y soldadores que están involucrados en el tema de la carpintería metálica, cerrajería, como dicen allá nuestros amigos en Colombia, los ornamentadores, los cerrajeros allá en Bolivia, los carpinteros metálicos acá en el Perú. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de capacitación, de reforzamiento de conocimientos, de gente que quiere superarse, de gente que quiere seguir adelante, de gente que quiere progresar. Y justamente hoy día tenemos una capacitación súper importante gracias a nuestros amigos de Cantol, que nos van a desarrollar un súper tema que es justamente algo novedoso, entendería yo, poco conocido, y justamente ellos nos van a ayudar a clarificar este proceso de la instalación de una cerradura eléctrica en una puerta metálica. Pero mientras ustedes van mandando sus saludos, indicando desde dónde nos están saludando, desde dónde nos están viendo, vamos a ver quién fue la primera persona que se conectó y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro amigo Gilmar Alberto Moreno desde Cali, Colombia. Un fuerte abrazo para él. Ahí tenemos los saludos desde Rimberto, nos dice hola. Cristian desde Pacasmayo. José Cáceres nos dice desde Ica, Perú. Hola desde Marcona. Ahí de dónde más se nos están inscribiendo. Vayan compartiendo el enlace, la difusión de esta capacitación que tiene por finalidad aclarar conocimientos, mejorar nuestros procesos y poder desarrollar más y mejores trabajos, en este caso, en el tema de la carpintería metálica. A ver, ¿dónde más? Víctor desde Lima, Perú. Buenas noches desde Cusco, nos dice Leo. José nos dice desde Sayán, me parece que es allá en el norte, en Trujillo, si es que no me equivoco. Marisol desde Pucallpa, un fuerte abrazo para nuestro amigo en Pucallpa. Rimberto desde Piura, ¿dónde están nuestros amigos de Cochabamba, Oruro, La Paz? A ver, nuestros amigos allá en Bolivia están en festividades, me parece, en Santa Cruz, están como, estamos con la Expo, nuestros amigos allá en Arequipa están justamente con el tema del Perúín, y justamente sale el saludo ahí de nuestro amigo José Colqueticona, buenas noches desde Arequipa, buenas tardes, nos dice Anthony, a ver, ¿de dónde más? Desde Puente Piedra, ¿desde dónde más nos escriben? Desde Arequipa, Letrán, a ver, desde Ica, Helmer, desde la República Independiente de Arequipa, nuestro amigo Naranjito Víctor Calderón Roque, un fuerte abrazo para mi amigo. Ahí, ¿quién más? A ver, desde Jauja, Rojitas, un fuerte abrazo para ti, amiguito. Ahí está Gonzalo desde La Paz, Bolivia. Buenas noches, Gonzalo. Julio de Trujillo. Julio Fernando Llagas Piñín, lo mejor de lo mejor para todos nuestros amigos en toda Latinoamérica, para Bolivia, para Colombia, para Ecuador, para todos nuestros amigos acá en Perú. Fuerte abrazo. Wilmer desde Arequipa, desde Talara, desde Ica, desde Chiclayo, Jauja, desde Comas, acá en el norte de Lima, desde Comas nuevamente, Clemente. A ver, desde Anca, Chimbote, Servi, Múltiples. Ajá. Fernando Relán, Maza, buenas noches desde Motupe, Lambayeque, bendiciones. Ah, lo que me ha hecho acordar ahorita, después del saludo de Víctor desde La Paz, Bolivia, vamos a estar también con nuestros eventos presenciales en la ciudad de Medellín, Antioquia. Ya tenemos la capacitación técnica del acero para nuestros amigos allá en Colombia. Y también tenemos las capacitaciones presenciales acá en Perú para los carpinteros, metálicos, cerrajeros, soldadores y maestros de obra en Trujillo para la semana del 9 de octubre. Y en breve les comento las capacitaciones que retornamos nuevamente después de nuestra FESPOCRUZ en Bolivia. Retornamos nuevamente a nuestras capacitaciones en Bolivia. Prepárense, estimados amigos, porque ya llega el fierrazo de Aceros Arequipa para Bolivia, para Colombia, para Perú. Un fuerte abrazo. A ver, seguimos con los saludos. A ver, buenas noches, Aceros Arequipa. Saludos de Ayaviri Puno. Muy bien. A ver, ¿dónde más? ¿Dónde estamos? Desde Trujillo, Francisco Custodio Sandoval. Custodio Sandoval, Trujillo. Muy bien. A ver, Huancavelica. Hola, ¿qué tal? Nos dice Manuel, a ver, ¿dónde más? Aceros Arequipa, desde Chincha, ajá, desde Cusco, amigo Carlos, muy bien, importante, toda la capacitación, muy bien dicho, Francisco. A ver, ¿quién más? ¿Desde dónde nos están escribiendo esta noche? Desde Huancayo, Richie, Guillermo Jesús,
acá en Huacho, nos dice, desde Huancayo, Trujillo, desde Piura, Anthony, a ver, Junta Lizardo, Caicedo, desde Cali, Jimmy, Zenén, muy bien, desde Cusco, desde El Salvador, desde Cerro Pasco, ajá, desde Cali, Colombia, Fernelli, muy bien, desde Chiclayo, Arequipa, Yumera, Yurema, a ver, ¿dónde más? Desde Juliaca, también vamos a estar en Juliaca pronto, prontito, a ver, saludos de Chimbote, Mateo Bazán, muy bien, a ver, desde Arequipa, Bolivia, Oruro, Raúl, así, muy bien, a ver, dónde más estamos? Ajá, ajá, sigan compartiendo, estimados amigos, pasen la voz, que esta capacitación, les comento el tema nuevamente. Instalación de cerraduras eléctricas en una puerta metálica, en una puerta de acero, gracias a nuestros amigos de Cantolque, lo que me había comentado mi amigo Alfredo, mi amiguita Sheila, que van a hacer el estreno de un video súper interesante, que obviamente va a estar colgado en las redes sociales de nuestros amigos de Cantol, y también en esta capacitación va a estar en el YouTube de Aceros Arequipa, ahí tenemos nuestro canal. David desde Cajamarca, a ver cómo vamos avanzando por acá, buenas noches, saludos de Constantino Bazán desde San Juan de Miraflores, ajá, así es, a ver, ya vamos a los saludos finales, y vamos a ver acá, Osvaldo Pino, de saludos, Osvaldo, desde Huánuco, desde Paita, buenas noches, Chiclayo, Huánuco, Trujillo, buenas noches, Sica, Marcelo, bueno, ahora sí, volvemos a nuestra parte bastante formal, ahora sí, y como les decía, tenemos a nuestros amigos de Cantol esta noche, pero antes quiero recordarles, ¿ok? Tenemos algunos sorteos, van a salir los links más adelante para el sorteo, tenemos la Academia del Acero para que ustedes se puedan certificar, ¿sí? Hemos mejorado algunos problemitas que hemos tenido en nuestra capacitación anterior, lo estamos mejorando, mil disculpas por si acaso, y vamos, estas links van a salir al final, van a estar bloqueados ahí, van a estar fijados ahí para que ustedes puedan acceder al final de la capacitación a tres links. Uno, lo que es el sorteo. Dos, lo que es la certificación. Y tres, lo que es la encuesta de satisfacción para que puedan calificar este evento, lo cual siempre nos ayuda a mejorar, ¿sí? Recuerden que siempre pueden dejar sus preguntitas ahí en los comentarios del Facebook, las cuales las vamos a filtrar, por un lado, en el sentido de que vamos a darle prioridad a las mejores, a las más interesantes, sino en todo caso también podemos resolverlas ya en la parte interna. Y les voy a hacer hincapié justamente en eso. Nosotros vamos a ir viendo las preguntas y las vamos a ir transmitiendo a nuestro expositor, a nuestro amigo Alfredo Márquez, a quien invitamos esta noche. Por favor, Alfredito, pasa acá a la sala con nosotros, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Alfredo? Aquí, pues, muy bien, muy contento de poder participar en esta capacitación con todos los amigos que siguen, pues, a Aceros Arequipa y a Cantol, ¿no? Como tú justo comentabas, el día de hoy tenemos un tema muy importante que sé que a muchos cerrajeros, carpinteros metálicos, les va a ayudar, les va a fascinar, porque es un nuevo video, fresco también, y puedan conocer un poquito más sobre la marca también, pues. Claro que sí. ¿Qué novedades nos puedes traer hoy día, Alfredito? ¿Qué cositas nos puedes ir adelantando dentro de esta capacitación que tienes esta noche para nosotros? Bueno, lo que sí les puedo ir adelantando es que no solamente van a aprender a instalar una cerradura Cantol, sino que también van a ver un poquito cómo instalar un intercomunicador, ¿no? Que a veces es un punto que quizás no muchos conocen, ¿no? Entonces hemos hecho un video para que también puedan conocer cómo es ese proceso de instalación en una parte eléctrica, pues. Así es. Así es, Alfredito. Entonces, bienvenido, la sala es tuya, yo soy acá al ladito tuyo viendo los comentarios y si hay alguna pregunta bastante interesante te la transmito, te la hago saber para aclarar en ese preciso momento, ¿sí? Dale con la presentación, okay, estimado Alfredo. Bienvenido, listo, Carlos, nuevamente. Listo, Carlos, muchas gracias por el pase. Bueno, señores, me quedo pues a cargo de esta capacitación. Vamos a conocer un poquito más sobre pues Cantol, ¿no? Yo sé que ustedes conocen qué cosa es lo que es Cantol, ¿no? Quiero comentarles que hemos acabado de cumplir 50 años en el mercado, ¿no? Son 50 años protegiendo muchos hogares, son 50 años dando trabajo a muchas familias, son 50 años de fabricación de productos de muy buena calidad, ¿no? Como sabrán, Cantol es una marca peruana, ya hemos cumplido 50 años de experiencia en el mercado. Hemos logrado posicionarnos en nuestro país y en el extranjero, ¿no? Fabricando cerraduras de seguridad y de muy buena calidad, ¿no? Desde la fundación por nuestro creador, don Víctor Raúl Canepallanos, hemos destacado por nuestra innovación y el uso de materias de primer nivel.
Como sabrán, nuestro primer producto que lanzamos fue La Tranca, ¿no? En este caso, La Tranca marcó un hito en el tema de la seguridad en muchos hogares. ¿Por qué? Porque dio este salto de seguridad que muchas casas necesitaban, ¿no? No solamente tener una sola cerradura, sino que también tener una cerradura de apoyo, un complemento de seguridad. Esta tranca te da la facilidad de poder bloquearse de marco a marco, dando como resultado, pues, una seguridad muy por encima de la convencional. Vamos a comentarle la agenda del día de hoy. Vamos a conocer un poquito más sobre la familia de productos que tenemos dentro de Cantol. Vamos a ver los modelos de cerraduras específicas para puertas de metal. Vamos a conocer las partes de la cerradura eléctrica para que también ustedes puedan estar al tanto de qué cosa es lo que trae, pues, un empaque, qué cosa es lo que trae una caja al momento de comprar, ¿no? Vamos a tener también la aplicación de cerraduras de sobreponer en puertas metálicas, lo que justo les comentaba, el tema de los videos, el tema de algunas recomendaciones. Tenemos también el video de instalación de la cerradura eléctrica. Vamos a conocer también dos circuitos muy interesantes para las personas que quizás quieran instalar con un intercomunicador o con un pulsador. También tenemos esos circuitos muy importantes. Y por último, vamos a cerrar con las recomendaciones, pues las recomendaciones que le hacemos nosotros para que puedan tener una cerradura soldada correctamente y no tengan, pues, estos problemas de quizás de funcionamiento, ¿no? A la hora de poder instalar esta cerradura. ¿Y bien? Vamos a conocer un poquito la familia de productos. Las hemos separado de la siguiente manera, ¿no? Dentro vamos a encontrar la familia de sobreponer, que son cerraduras para puertas principales, tanto de madera y de metal. Tenemos la familia de cerraduras especiales, donde encontramos los complementos de seguridad, en este caso las trancas. Luego tenemos las perillas, que son cerraduras para puertas de interior, ya sea dormitorio, baño o alguna oficina, al igual que las manijas. Luego tenemos los candados, que también sirven como complemento de seguridad, o unos candaditos de apoyo para poder, pues, no sé, bloquear algún locker, alguna maleta o algún espacio que ustedes necesiten. Luego tenemos las cerraduras de embutir, que también son cerraduras para puertas principales. En este caso encontramos cerraduras para puertas de interior y para puertas de exterior. Tenemos las cerraduras eléctricas, que es el punto central del día de hoy, donde vamos a encontrar dos tipos de cerraduras eléctricas, una con botón y otra sin botón, en diferentes colores. Tenemos los complementos de seguridad, que son las bisagras, los topes y los brazos hidráulicos. Y una de las familias que estamos presentando, ¿no? Es una nueva integración al catálogo de Cantol, que es Cantol OnSafe, ¿no? Aquí vamos a poder encontrar las cerraduras digitales, ¿no? Vamos a poder encontrar una cerradura que se maneja, pues, a través de un panel digital, donde vamos a poder ingresar una clave o una contraseña para poder aperturar la cerradura. Y también tenemos esta nueva cerradura, que es una cerradura de embutir, pero que ya no funciona con llaves físicas. En este caso, esta cerradura se manipula a través de un teléfono mediante un aplicativo para poder acceder a esta cerradura, ¿no? En este caso, pues, ya dejamos las llaves de lado y nos centramos en la tecnología, en el aplicativo, en la conexión Bluetooth, ¿no? En todo ello. Bueno, ahora sí, nos centramos en la cerradura eléctrica. Como les comentaba, vamos a poder encontrar dos tipos de cerraduras, una con botón y otra sin botón. Vamos a ver en qué se va a diferenciar una con botón y otra sin botón, y vamos a ver en qué situación o en qué momento poder escoger, porque es lo que nos interesa, en qué situación poder escoger una cerradura con botón y otra sin botón. Muy bien. Partes de una cerradura eléctrica. Muy bien. En este caso, nuestra cerradura eléctrica es tal cual ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Vamos a tener cinco partes importantes que van a resaltar las características de este producto. Uno de ellos es el botón de la cerradura. Es esta parte de aquí donde vamos a poder accionar mecánicamente la cerradura. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me preguntan, Alfredo, ¿esa cerradura solo se puede manipular con electricidad, con corriente? No, esta cerradura funciona de dos modos. Funciona tanto eléctrico y tanto mecánico. Quiere decir que vamos a poder aperturar la cerradura tanto con la llave física, con el botón, y vamos a poder aperturarla desde un punto lejano, ya sea con un intercomunicador o con un pulsador.
Entonces, el botón nos sirve para ello, para poder aperturar en ese momento donde no se requiere electricidad. O la llave del mismo modo, ¿correcto? Luego tenemos esta innovación de aquí, la tapa y aro de una sola pieza. Si bien es cierto, vamos a encontrar en el mercado distintos tipos de cerraduras eléctricas, ¿correcto? Donde vamos a encontrar pues distintos modelos, distintos diseños, marcas por doquier, pero lo que nos caracteriza a nosotros es la innovación del producto, ¿muy bien? Y una de ellas es la tapa y aro de una sola pieza. ¿En qué me beneficia tener este complemento? Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí el cilindro interno de la cerradura, ¿correcto? Entonces, imaginemos que esta cerradura está instalada en una reja de metal, ¿correcto? Donde cualquier persona puede meter la mano, puede manipular la cerradura, ¿no? Y tener acceso rápidamente para poder abrir la puerta. En este caso, nuestra tapa y aro de una sola pieza lo que va a hacer es proteger el cilindro interno. ¿Protegerlo de qué? De golpes. Si la persona trata de golpear con un martillo o tratar, no sé, pues de desprender algún accesorio de la cerradura, pues se va a demorar mucho. ¿Por qué? Porque está protegido, ¿correcto? Luego tenemos el retenedor de fuerza. Este retenedor de fuerza nos va a servir cuando la puerta esté cerrada, ¿correcto? Y yo lo aperture tanto por el botón o tanto por el intercomunicador, y este va a ser especie de un botador, ¿correcto? Lo que va a hacer es botar, retraer el picaporte y aperturar la puerta. Muy bien, para ello nos sirve este retenedor de fuerza de aquí, que viene con un rodaje para un cierre más suave en la puerta. Muy bien, la parte del retenedor está fabricado en latón, ¿no? Y el aro que ustedes ven, perdón, esta rodita que ustedes ven, está fabricado en acero. Luego tenemos el picaporte de la cerradura, es el complemento que se va a bloquear con el contrafrente, ¿correcto? También mencionarles que es un picaporte reversible para puertas que abran hacia afuera, ¿correcto? Por lo normal o por lo general, esta cerradura viene diseñada para que pueda trabajar pues, con una apertura hacia adentro, ¿correcto? Pero si en ese caso tenemos una puerta con apertura hacia afuera, hacemos la inversión del picaporte. Nos da esa facilidad esta cerradura. Y por último, tenemos el cilindro interno de la cerradura, que al igual que el picaporte, el retenedor y el botón, están fabricados en latón. Bueno, ya conociendo estas características del producto, vamos a pasar a la siguiente PPT. La cerradura eléctrica. Bueno, esta es la caja unitaria donde van a poder encontrar el producto, van a poder encontrar características, van a poder encontrar información del producto, ¿correcto? Y es pues así como queda en una puerta instalada, ¿no? Colores, acabados. Vamos a encontrar 4 colores distintos para cada tipo de cerradura eléctrica. Tenemos el color crema, tenemos el color plateado, tenemos el negro metalizado y tenemos el dorado metalizado. Es a gusto de ustedes, señores. Ustedes eligen el tema del color, ustedes eligen pues si es con botón o si es en botón. A gusto de ustedes. Pero antes de que pases ahí un ratito y hablando de los colores, que me pareció súper interesante ese detalle y ese alcance, ahí vi una preguntita que nos han hecho llegar, que estoy viendo ahorita en los comentarios, que justamente el amigo Giancarlo Chávez nos dice, ¿cuál es mejor, con botón o sin botón? O en todo caso, ¿en cuáles casos se emplea cada una de ellas? A ver, si hablamos con botón o sin botón, va a depender mucho del tipo de puerta que tengamos. ¿Por qué? Porque si hablamos de puertas, vamos a encontrar las puertas tipo reja y vamos a encontrar las puertas contraplacadas metálicas. Son las puertas que vienen pues enchapadas en láminas por ambos lados o las puertas que vienen pues con diseños y vienen pues con vidrios, ¿no? Por ejemplo, en mi caso nosotros siempre recomendamos a los clientes que si tienen en este caso una puerta tipo reja, ¿correcto? Donde cualquiera puede meter la mano, se recomienda que se compre una cerradura sin botón. ¿Por qué? Porque va a ser la única forma de poder aperturar mediante la llave. Si en este caso tenemos una puerta con vidrio o una puerta contraplacada metálica, se recomienda con botón. ¿Por qué? Porque como no tiene forma de poder meter la mano, tranquilamente puedes manipular con el botón por la parte interna. Entonces, es a gusto como ustedes se acomoden, ¿no? Va a depender mucho también del tipo de puerta, ¿no? En este caso, la recomendación de Cantón es reja de metal sin botón. Puerta contraplacada y vidrio con botón.
Perfecto. Digamos que el botón es como si fuese el pestillo de una cerradura convencional. Correcto. Perfecto. Dale, Alfredo, vamos. Muy bien. Entonces, vamos a la descripción de los productos. Vamos a conocer un poquito más a fondo sobre ello. En este caso habíamos hablado, pues, que es una cerradura, pues, que tiene, pues, los acabados, el crema, dorado, negro y plateado. Son los cuatro colores que vamos a encontrar. En este caso utilizamos una pintura electrostática en polvo con un proceso de pintado al horno que da como resultado una mejor adherencia de la pintura hacia el metal, dando como resultado mayor duración del producto, mayor duración del acabado, ¿correcto? Frente a una pintura convencional. Luego tenemos, en este caso hemos separado el material del el acero en dos partes. Hemos separado uno en el cuerpo y otro en la tapa. En el cuerpo vamos a encontrar un acero de 2 milímetros y en la tapa vamos a encontrar un acero de 1.5. Es un acero bajo carbono. En este caso, el material del picaporte está fabricado en latón. Como les comenté, es un picaporte reversible para puertas que abren hacia afuera o puertas que abran hacia adentro, ¿correcto? Trae tres llaves, también cabe mencionar, ¿no? Y en este caso, pues, son unas llaves de dientes de 5 pines. También tengan en cuenta que son cerraduras para puertas de madera también, reja de metal o metal en puertas tipo contraplacadas, ¿no? O también diseño de vidrio. En el caso de sin botón, el diseño va a ser así, como ustedes están viendo en imagen, no va a traer el botón, a diferencia de botón que sí lo trae, y aquí no. En este caso, la única manera de poder aperturar la cerradura va a ser con la llave física o con el intercomunicador desde un punto lejano. Aplicación de la cerradura eléctrica en puertas metálicas, ¿correcto? En este caso, como yo les comenté, tenemos dos tipos de puertas. Tenemos la puerta tipo reja, que es esta de aquí, ¿no? Donde uno tranquilamente puede meter la mano, puede aperturar la cerradura. Y tenemos las puertas contraplacadas con láminas de metal, o en este caso puede ser también con diseños y vidrio. Y en este caso se va a poder aperturar mediante la llave o el botón del intercomunicador. ¿Bien? Tipo de instalación. Hay que tener en claro a la hora de instalar una cerradura que debemos de seguir algunos consejos para no caer en el error de al momento de escoger una cerradura, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos dos tipos de instalación, una instalación en una puerta nueva y tenemos la instalación por reemplazo. Quiere decir que ya es una puerta que ya tiene una cerradura, ¿no? Y por temas del tiempo, por el tema de uso, se necesita cambiar por un nuevo modelo, ¿correcto? Vamos a partir por una por un reemplazo, por ejemplo, que es esta parte de aquí, un cambio de cerradura. ¿Qué es lo que se recomienda para poder escoger una cerradura correcta? Lo primero, debemos de fijarnos siempre en la marca, ¿correcto? Para poder escoger un producto del mismo modelo o si en caso quieres migrar a otra marca. Segundo, debemos de fijarnos siempre en el modelo. Cuando me refiero a modelo, quiere decir, cuando vimos en un inicio, ¿no? Por ejemplo, tenemos de sobreponer, tenemos de perillas, de manijas, eléctricas, de embutir. A eso me refiero con modelos. Y vamos a entrar en el tema, por ejemplo, si hablamos de modelo, vamos a ver los modelos de cerraduras eléctricas en este caso. Y un punto muy importante que se debe de tener es la medida de instalación, el backset. Ahora, ¿qué cosa es el backset? El backset va a ser el punto de perforación que vamos a tener desde el filo de la puerta hacia el centro del tambor, ¿correcto? Esta medida de aquí me va a dar una medida de 60 milímetros o 6 centímetros. Y todo ello se llama backset, ¿correcto? Cuando ustedes quieran reemplazar una marca por otra marca o un modelo por otro modelo, siempre midan desde el filo de la cerradura hacia el centro del tambor. Y esa medida les va a servir bastante a la hora de escoger la cerradura para que no puedan caer en el error de que compraron una cerradura que no era para la perforación de la puerta, ¿correcto? Ahora, vayamos a una instalación de una cerradura nueva, ¿correcto? En este caso, se debe tener en cuenta que el chapero debe tener esta medida como mínimo. El chapero es el área donde va a ir la cerradura, ¿correcto? Ese espacio que ustedes colocan, esa planchita que parece una superficie, ¿no? Va a ser donde se va a colocar la cerradura. En este caso debe de tener una medida de 13 centímetros de ancho
por 11 centímetros de alto, ¿correcto? Esa va a ser la medida para poder instalar ese tipo de cerraduras. Tipo de marcos. Ya conocemos, gracias a nuestros amigos de Aceros Arequipa, ¿correcto? Que tenemos dos tipos de perfiles para la fabricación e instalación de nuestra cerradura eléctrica. Tenemos el perfil angular, que es esta de aquí, es especie de una L, ¿correcto? Y tenemos el perfil tubular, es un acero de forma cuadrada, que también nos da, pues, nos sirve como estructura para nuestros marcos. En el caso tengamos un perfil angular, este va a ser la forma de cómo nos quede nuestro contrafrente, ¿correcto? En este caso, pues, hay muchas situaciones donde se tiene que picar un poquito la pared para poder esconder un poquito el contrafrente y quede al ras de la pared o del muro, ¿correcto? Y si en caso tenemos un perfil tubular, no es necesario picar la pared. ¿Por qué? Porque al ser una estructura más ancha, me da la facilidad de que el contrafrente se puede instalar sin ningún tipo de problemas, ¿correcto? Tipos de apertura y espesores. Yo les había comentado que tenemos apertura externa, apertura interna, tenemos puertas que abren al lado derecho, puertas que abren al lado izquierdo. Y esa cerradura eléctrica se acomoda a cualquier posición de puerta, ya sea apertura derecha, apertura izquierda, apertura hacia adentro, apertura hacia afuera. Y un punto muy importante para nuestros amigos que fabrican puertas también, es que se debe de tener en claro que el espesor de la hoja tiene que ser de 38 como mínimo y 50 como máximo de espesor, ¿correcto? Si tenemos, si respetamos esta medida, vamos a tener una cerradura correcta a la hora de instalarla. Muy bien. Ustedes saben que la medida convencional o la medida estándar, pues, que encontramos, en el mundo de las puertas, es 4 centímetros a 4.5. Pero tenemos este rango para poder hacer la fabricación de la puerta, que es de 38 a 50 milímetros de espesor. Ahora sí, vamos a ver el primer video de instalación de nuestra cerradura eléctrica, ¿no? Para que ustedes puedan conocer un poquito, puedan ver cuál es el proceso, qué cosa se requiere, cuáles son las recomendaciones, cómo debemos de hacer, qué herramienta necesitamos. Todo ello lo vamos a ver en el siguiente video. Alcidito, mientras tú haces la transferencia, te traslado algunas preguntitas. Anda colocando la... Claro, claro. Exactamente. Ahí nos preguntan, ¿y qué pasa cuando no hay fluido eléctrico? ¿Cómo es que se abren estas cerraduras eléctricas? Muy buena pregunta. Ajá, sí. ¿Y sí, cómo es que funciona sin corriente, no? Que va relacionado ahí también. Y la ultimita, después del video. Ok, muy buena pregunta, Carlos. A ver, justo yo les había comentado que la cerradura funciona tan de forma mecánica, o sea, quiere decir que cuando hablamos de forma mecánica, no necesitamos un fluido eléctrico. Podemos aperturarla, ya sea con el botón físico de la cerradura o con la llave, sin necesidad de tener un fluido eléctrico. Y la parte eléctrica ya la vamos a poder aperturar desde un pulsador, desde un intercomunicador o desde un videoportero, ya sea de primer piso, segundo piso, de un punto lejano, ¿correcto? Entonces tenemos esas dos formas para poder aperturar. No tengan miedo que si se quedan sin fluido eléctrico, la cerradura Cantol va a seguir funcionando sin ningún problema. Perfecto. Bueno, ahora sí, Carlos, pasamos al video de instalación de nuestra cerradura. Video de instalación cerradura eléctrica Cantol. Contenido. Una cerradura eléctrica. En esta ocasión utilizaremos una sin botón color crema, un contrafrente, una bolsa de accesorios, tres llaves. Voy a retroceder un poquito, Carlos, porque quiero explicarles algo muy importante aquí. Nosotros hemos pensado en la instalación de la cerradura tanto con soldadura, ¿correcto? Porque sé que nosotros como carpinteros metálicos utilizamos bastante soldadura para poder fabricar nuestras puertas, nuestros marcos, nuestras estructuras, ¿no? Y también para poder instalar las cerraduras, ¿correcto? Hemos pensado también en las personas que buscan una instalación más estética, más limpia, quizás ya no utilizando puntos de soldadura, ¿correcto? Hemos incluido estos estoboles adicionales a la instalación porque recordemos que esta cerradura viene con fijaciones para puertas de madera,
Y también hemos incluido unas fijaciones para puertas de metal, que lo utilizamos con estos estoboles, ¿correcto? Vamos a ver el proceso. Hemos incluido dos procesos de instalación de esta cerradura, tanto con soldadura y tanto con estoboles. Quiere decir que vamos a perforar el metal, vamos a utilizar un macho de roscar, vamos a hilar el metal y vamos a poder instalarla con esos estoboles para ya no aplicar tanta soldadura en la cerradura. ¿Por qué? Porque hay clientes que les gusta, pues, quizás dar mantenimiento a la cerradura o de repente tener un cambio más rápido de la cerradura y se les hace más fácil utilizando los estoboles que la soldadura. Y es al gusto de ustedes y por eso hemos colocado ambas instalaciones. Accesorios, tres llaves, un aro del portacilindro, un portacilindro, una placa de fijación interna, un manual de instalación. Herramientas: martillo, atornillador, taladro, punta mixta, copa sierra bimetal 32 milímetros, desarmador. Aquí, este es un punto también muy importante, es una herramienta muy utilizada por los que instalan cerraduras, ¿correcto? Es una copa sierra que puede perforar madera y también puede perforar metal, ¿correcto? Pero hay copas sierras económicas y hay copas sierras profesionales. Y en este caso nosotros estamos utilizando una copa sierra profesional, que es una bimetal, ¿correcto? Que me da la opción de perforar tanto en madera y hacer la perforación en metal. Porque en mi caso he visto cerrajeros o carpinteros metálicos que utilizan la propia soldadura para poder hacer la perforación. Es válido también, es un método también utilizado en muchas ocasiones. Pero también recordemos que tenemos esta herramienta que nos va a ayudar bastante para poder perforar el metal. Y van a ver ustedes en el video que utilizamos esta copa sierra para poder hacer este proceso de perforación. Desarmador estrella dieléctrico. Desarmador plano dieléctrico. Aquí también un dato muy importante en los desarmadores. Nosotros hemos utilizado unos desarmadores con un recubrimiento, ¿correcto? Porque ya estamos trabajando con electricidad, ¿no? Entonces se requiere, pues, que los desarmadores tengan una protección por si en cualquier momento, pues, tocamos el cuerpo del desarmador y nos puede pasar, pues, una descarga mínima, ¿no? En este caso estamos hablando, pues, de una descarga de 12 voltios, pero de todas maneras a cualquier persona le puede causar un susto por ahí, pues, en la instalación, ¿no? Y se recomienda que se utilice estos transformadores, estos desarmadores con protección. Y eléctrico, arco de sierra, escuadra o regla, cuchilla, alicate de pinza, wincha, cizalla, punto centro marcador, alicate de presión, lápiz, extensión, broca de metal de 4 milímetros, macho de roscar M5. Aquí están los machos de roscar, ¿no? Nosotros al momento de hacer la instalación, primero pasamos la broca de 4 milímetros, ¿no? Y luego, pues, pasamos estos machos de roscar para poder generar hilo al metal y poder utilizar los estoboles para una instalación sin soldadura. Macho de roscar M5. Guantes dieléctricos. Materiales para soldar si fuese el caso. Máquina para soldar. Casco para soldar. Par de guantes de cuero. Mandil de cuero. Electrodos. Vamos a hacer una pausa aquí también para explicarles un poquito sobre los electrodos. Hemos incluido todos los métodos de seguridad posibles para que no tengan, pues, problemas a la hora de instalar la cerradura, porque recordemos que estamos utilizando soldadura, estamos utilizando amoladora, si fuese el caso. Entonces ya estamos hablando que, pues, podemos generarnos una quemadura de repente por alguna salpicadura de los puntos de soldadura, de las esquirlas metálicas. Entonces, lo importante siempre que ustedes deben tener en claro es la protección, ¿correcto? Y luego pasamos a los electrodos.
cuando hablamos ya de electrodos, estamos hablando pues para poder generar el arco eléctrico, para poder unir un metal con otro metal, ¿correcto? En este caso nosotros estamos aplicando un electrodo punto azul de 1/8 pulgada, ¿no? Según el proveedor nos indica que puede trabajar de 80 como mínimo a 110 amperios como máximo, ¿correcto? Ese es el amperaje recomendado para poder usar este tipo de electrodo, ¿correcto? Y como estamos utilizando un acero de 2 milímetros, no se requiere que tenga pues un electrodo de mayor diámetro. ¿Por qué? Porque va a pasar que para poder derretir o fundir este electrodo de un mayor diámetro, se va a requerir de mayor amperaje. Y aquí va a pasar el problema de que a veces terminamos fundiendo la cerradura o terminamos generando pues estas comeduras de metal, que por lo general suele suceder cuando utilizamos un amperaje mayor, ¿no? Entonces, para no caer en eso, se recomienda este tipo de electrodo. Electrodo punto azul de 1/8 pulgada. Muy bien, volvemos a la PPT. Hasta ahí hemos visto la primera parte de la cerradura eléctrica. Hemos visto pues el primer proceso de instalación, ¿correcto? Ahora vamos a continuar con la PPT, vamos a ver más conocimientos de la cerradura, vamos a pasar así en partes todos los videos hasta el video final, ¿correcto? Continuamos. Ahora vamos al contenido de la cerradura. Habíamos visto en el video, pues, cuando uno, pues, adquiere un producto de estos, lo que ustedes deben tener en claro, que debe de llegar todos estos componentes de aquí. Debe de llegarles, pues, la cerradura, debe de llegar el contrafrente, la placa de fijación, el aro para el portacilindro, el portacilindro, debe de llegar las llaves, debe de llegar el manual, ¿correcto? Y, bueno, pues, el empaque, pues, de la cerradura, que es algo que vamos a tener, pues, siempre en ese color, ¿no? Herramientas. Hemos hablado sobre el tema de la seguridad, hemos hablado sobre el tema de la protección, y en este caso yo les había comentado sobre el tema de los desarmadores, pues, protegidos, ¿no? Y en este caso hemos utilizado unos desarmadores dieléctricos, ¿correcto? Con esta protección de plástico que viene para poder proteger el cuerpo central del metal del desarmador, que nos va a brindar, pues, mayor seguridad al momento de quizás recibir alguna descarga, ¿no? Accidental por ahí. Pero siempre recuerden que antes de hacer una instalación eléctrica, deben de bajar la cuchilla, deben de bajar todo fluido eléctrico que tengan en ese momento para, pues, no tener ningún problema a la hora de hacer este tipo de instalaciones. Implementos para soldar, ¿no? Muy aparte de que, pues, tenemos las herramientas convencionales, que son las herramientas como el taladro, el desarmador, el arco de sierra, para las personas que quizás quieran utilizar soldadura para poder instalar este tipo de cerraduras, ¿no? Pues se recomienda que sea, pues, una máquina para soldar, ¿no? El amperaje, pues, es determinante, ¿no? Porque mientras que cumple el amperaje recomendado por el electrodo, que en este caso viene a ser, pues, de 80 a 110 amperios, creo que estaría bien, pues, una máquina pequeña por ahí, si es que tenemos, pues, en casa, ¿no? Algo muy importante, que es el casco de soldar. Nunca, pues, apliquemos un arco de soldadura sin protección facial, porque lo que va a generar es, como vas a generar una luz muy potente, vas a dañar la vista, ¿correcto? Luego tenemos los guantes de protección. Como vas a generar, pues, calor, vas a salpicar esquirlas metálicas, lo que se recomienda que en este caso tengas protección en las manos para que no te puedas generar ninguna quemadura. El mandil de cuero, también un elemento muy importante que sirve de protección para no generarnos quemadura en la ropa que estamos utilizando, ¿no? Y así poder, pues, cuidarnos un poquito mejor. Y los electrodos para poder aplicar el arco eléctrico. Materiales para la instalación. Vamos a ver el siguiente video, ¿correcto? Donde vamos a poder conocer un poquito más qué es lo que se necesita muy aparte de la cerradura para tener una instalación correcta. Pero desde ya le vamos adelantando que para la instalación y el funcionamiento de esta cerradura se requiere un transformador, ¿correcto? Esta cerradura no trabaja
directo a la 220. Quiere decir que hay que instalarlo con un transformador Cantor. Y ese transformador va a ser de 12 voltios, 4 amperios. Ya les voy a explicar un poquito en qué se va a diferenciar, pues, el amperaje y en qué me beneficia que el transformador tenga esta cantidad de amperajes para una instalación de ese tipo de cerraduras. Les voy a poner el siguiente video para que puedan conocer un poquito más sobre los materiales para la instalación. Hasta aquí, Carlos, quizás hay alguna duda que tenemos de nuestros amigos. Sí, Alfredo, hicieron una consulta justamente sobre el tema de las descargas eléctricas, entendiendo de que se emplea el circuito eléctrico y que muchas veces se instalan en puertas metálicas, ¿no? Y eso relacionado con que muchas veces, en caso de las rejas, están instaladas al exterior de una vivienda, ¿no? En un cerco perimétrico de metal en algunos casos. Entonces, ha habido, la consulta específica es si es que ha habido algún caso de descarga eléctrica en instalación o en una puerta metálica con una cerradura eléctrica. Bueno, hasta ahora, muy buena pregunta, Carlos. Hasta ahora no hemos reportado, pues, este tipo de incidentes, ¿no? Que alguna persona, pues, haya recibido alguna descarga eléctrica por la manipulación de la cerradura, ¿ya? ¿Por qué? Porque la bobina interna de la cerradura viene aislada del metal de la cerradura. Entonces, quiere decir que no va a haber un contacto directo de electricidad con el mecanismo o con el chasis central de la cerradura. Simplemente que va a haber un paso eléctrico solo a las bobinas de la cerradura que viene aislada de la propia, ¿no? Entonces, pierdan cuidado que no van a recibir ninguna descarga eléctrica por uso. Yo lo hacía saber más que todo por el tema de la instalación, ¿no? Porque hemos visto muchos casos que a veces hay técnicos que se ponen a instalar sin bajar la corriente o sin apagar la corriente y se meten a la instalación directa de los circuitos eléctricos. Entonces, en ese momento se descuida, tocan un cable pelado y les pasa un poquito de corriente, ¿no? Más que todo por ello iba el tema de la protección de los desarmadores, las precauciones que debemos tener. Pero después de ello, a la hora de usar la cerradura, pierdan cuidado que las bobinas están aisladas del metal. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración, Alfredo. No te preocupes, Carlos. Entonces, vamos a ver el video para poder conocer los materiales que necesitamos para la instalación. Materiales. Una cerradura eléctrica Cantol sin botón. Un transformador de 12 voltios AC de 4 amperios a más. Voy a hacer una pausa aquí para poderles explicar de una vez en qué consiste el tema del transformador y cuál es el beneficio que tenemos de poder utilizar un transformador con estas características. Desde el principio tengan ustedes en claro que este tipo de cerraduras siempre va a trabajar con un transformador, ¿correcto? El tema del transformador es a elección de cada uno de ustedes, pero en este caso nosotros hacemos siempre una recomendación antes de poder comprar uno de estos artículos, ¿correcto? Lo primero, el transformador debe de cumplir esas características, 12 voltios. En el mercado vamos a encontrar, pues, transformadores de 12, 18, 24 voltios, ¿correcto? Dependiendo siempre del artefacto que vamos a emplear. En este caso, nuestra cerradura Cantol trabaja con un transformador de 12 voltios. Esa es la corriente, ¿correcto? Ahora, cuando ya hablamos de una manipulación de la cerradura, ya estamos hablando de distancias de instalación. Por ejemplo, tengo mi cerradura en la puerta principal y yo lo voy a manipular desde un tercer piso, ¿correcto? Si bien es cierto, el transformador lo que va a hacer es transformar la corriente de 220 a 12 voltios para poder darle funcionamiento a la cerradura. Pero ¿qué más necesita la cerradura para poder funcionar correctamente? Necesita fuerza, ¿correcto? Para poder retraer el retenedor de fuerza y aperturar la cerradura, aperturar la puerta. Y en este caso, esa fuerza que necesita la cerradura lo va a dar el amperaje, ¿correcto? El amperio lo que va a hacer es que cuando yo manipule mi cerradura desde un tercer, cuarto, quinto piso, la cerradura pueda viajar con fuerza, la electricidad, perdón, vaya a viajar con fuerza hacia la cerradura y vaya a aperturar sin ningún tipo de problemas. Yo estoy muy por seguro que aquí a muchos les ha pasado que cuando han instalado este tipo de cerraduras, les ha pasado que el picaporte se queda pegado y no acciona,
¿no? ¿Por qué? Porque no tiene suficiente fuerza para botar este componente. Entonces, recuerden que a la hora de poder escoger un transformador, ¿no? Que cumpla estas características, 12 voltios, 4 amperios. Y para poder resolver el tema de las distancias, estos 4 amperios de este transformador van a funcionar hasta una distancia de 50 metros como máximo. 50 metros de la cerradura hacia el pulsador o intercomunicador. Tenemos esos 50 metros que nos van a garantizar que la cerradura no va a perder fuerza a la hora de poder aperturar. Si tenemos más de 50 metros, se recomienda un transformador de 6 amperios que también vendemos, ¿correcto? Estimado Alfredo, justamente sí. Esa fue la pregunta de nuestro amigo Adu Ray Patrick. Y dice, ¿hasta qué distancia puede instalar la cerradura eléctrica, ¿no? Del pulsador. Ya nos has aclarado que este transformador de 12 voltios, que una pequeña descarga de 12 voltios no es fatal para ninguna persona, por si acaso estaba googleando ahí justamente, 12 voltios no es fatal para ninguna persona. Reforzar lo que comentaste es que justamente la bobina está aislada en lo que es la parte metálica de la cerradura y para esos 4 voltios nos asegura que va a funcionar sin ninguna dificultad a una distancia de 50 metros, ¿correcto? Es correcto, Carlos, es correcto. La pregunta adicional que mencionaste es, para longitudes mayores de 50 metros, se recomienda un transformador de 12 voltios, pero con 6 amperajes, ¿no es así? Correcto. ¿Qué distancia me aseguran esos 6 amperajes? Miren, nosotros hemos hecho esa prueba hasta una distancia de 150 metros y no hemos tenido ninguna dificultad. También va a depender mucho, por ejemplo, si vivimos en un edificio, ¿no? Va a depender mucho también, pues, de las instalaciones eléctricas que tengan, porque por lo general a veces todo esto es como tener, pues, el fluido del agua, por ejemplo, ¿no? Cuando, pues, todos utilizan el fluido de agua, lo que va a perder es un poquito de fuerza, va a llegar con menos chorro, ¿no? Y en el caso de la corriente también sucede lo mismo. Por ejemplo, cuando tenemos prendido el televisor, la computadora, las luces centrales de la casa, tenemos por ahí la computadora, o sea, tenemos muchos artefactos prendidos, lo que va a pasar es que va a haber una caída de tensión, ¿correcto? Va a haber pérdida de corriente. Entonces, para eso me sirven los amperajes, para poder levantar y darle mayor fuerza de apertura, ¿correcto? Para no tener esa dificultad a la hora de poder aperturar la cerradura. Y lo otro que creería yo que también es de que sea un solo cable directo. También, claro, también, sí, es recomendable también. Dale, Alfredo, muchas gracias. Listo, Carlos, pasamos con el video. C de 4 amperios a más. Cable de 4x22. Otra pausita aquí también para poderles explicar sobre los dos tipos de cables que vamos a recomendar en la instalación, ¿correcto? Nosotros hemos hecho la instalación con dos tipos de cable. Este cable es conocido en el mercado como cable telefónico. Es un cable 4x22, ¿correcto? Es un cable que trae 4 filamentos, ¿ya? 4 cables independientes, que es lo que necesitamos para hacer la instalación. ¿Por qué? Porque necesitamos 2 puntos para poder alimentar la bocina del intercomunicador y 2 puntos para poder alimentar la cerradura. Entonces, si el cable me viene con 4 filamentos, es más que suficiente para no estar colocando muchos cableados a la hora de poder hacer la instalación, porque hemos visto casos que utilizan hasta cables mellizos de 2x22. Entonces, ¿qué pasa? Agrupan muchos cables y esto puede ocasionar que quizás por ahí, pues, nos equivoquemos cuál era para la cerradura, cuál era para la bobina, para la bocina. Entonces, podemos cruzar ahí, pues, alguna instalación, ¿no? En este caso, estos cables vienen diferenciados por colores, son 4 colores distintos, ¿no? Y en este caso, el cable telefónico solo se puede utilizar siempre y cuando la conexión esté protegida con canaletas de plástico o de metal, ¿no? Donde vamos a poder pasar el cable para que tenga una mayor protección porque el cable es delgado, ¿correcto? Cable de 4x22 AWG telefónico. Y luego tenemos este tipo de cable de aquí, que es más conocido en el mercado como cable vulcanizado. ¿Por qué? Porque tiene una protección adicional
a la protección de los filamentos, es una protección más gruesa, ¿correcto? Entonces, si en este caso no tengo canaletas, no tengo alguna canaleta de metal o de plástico en la puerta, tengo la opción de poder escoger este cable vulcanizado que se instala correctamente a intemperies. Quiere decir que este cable vulcanizado no necesita alguna protección por alguna canaleta para poder ser instalado. Pero en este caso va a pasar que vamos a necesitar dos cables adicionales para pues, la instalación de la bocina y de la cerradura, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en el mercado solamente vamos a poder encontrar el cable de 2x16 AWG, ¿correcto? Y en este caso se recomienda siempre y cuando esté a intemperie sin ningún recubrimiento. Cable vulcanizado 2x16 AWG. Canaletas de 2 pulgadas. Un intercomunicador o pulsador. Cinta aislante. Importante, se sugiere que tenga instalado una llave termomagnética 2x16 para mayor seguridad. Recomendaciones antes de la instalación. De tener una puerta que no sea reja, se recomienda que pueda colocar una canaleta de metal o de plástico. En el caso de tener una puerta de metal entera, se recomienda que los marcos sean tubulares para pasar los cables o incluir una varilla de metal. Es recomendable tener una superficie plana de 11 centímetros de alto por 13 centímetros de ancho. Pasos para la instalación. Marcar el punto desde la parte inferior de la puerta un metro hacia arriba. Con la ayuda de la plantilla, identificar el punto de perforación y marcar. Voy a hacer una pausita aquí también para poderles explicar. En el producto vamos a encontrar esta plantilla que nos va a ayudar bastante para poder ubicar los puntos que uno requiere para perforar. Vamos a encontrar el punto central donde vamos a poder realizar la perforación para el portacilindro y también tenemos los puntos centrales para poder hacer la fijación si en caso queremos utilizar los stop-ball para hacer la fijación de la cerradura. ¿Bien? Realizar la perforación para el portacilindro. Ven aquí que estoy utilizando la copa sierra de 32 milímetros bimetal y ven cómo perfora el metal sin ningún tipo de problema. Es porque esta copa sierra pues es especialmente para poder perforar metales, ¿no? Que no superen el espesor de los 4 milímetros. 60 milímetros desde el borde de la puerta. Cortar los stud ball 0,5 centímetros menos del espesor de la puerta. Si la aquí también voy a hacer una pausa para poderles explicar este punto de aquí que es muy importante a la hora de poder cortar los stud balls para poder unir el portacilindro con la placa de fijación. Hemos visto muchos casos que a veces los cortan sin ninguna medida referencial. Quiere decir que agarran y al ojo, ¿no? Creo que es aquí, ¡pum!, le meten el corte. Y cuando van a unir los componentes, se dan cuenta que el stud ball está muy pequeño. Entonces, ¿qué hacen? Uy, ¿ahora qué hacemos? Ya la malogramos. Vamos a colocar un stud ball por ahí que quizás podamos encontrar, ¿correcto? La forma correcta de poder cortar estos stud ball es como se indica, pues, en imagen, ¿no? Dependiendo del espesor de la puerta, vamos a restar medio centímetro para poder hacer el corte. Por ejemplo, si la puerta tiene 4 centímetros, vamos a cortar los stud balls a 3.5 centímetros. Para que lo tengan en cuenta y les ayude bastante a la hora de instalar. Espesor de la puerta. Si la puerta mide 4 centímetros, cortarlos a 3,5 centímetros. Colocar el aro al cilindro y ubicarlo en la puerta. Ajustar los stud ball. Cortar la lengüeta 1.5 centímetros del filo de la placa de fijación interna hacia afuera. Hago una pausa aquí también para hacer unas recomendaciones. Es muy importante que la lengüeta, este componente de aquí que vamos a cortar, se corte siempre y cuando ya esté fijado el portacilindro con la placa de fijación, ¿correcto? Es ahí donde recién vamos a hacer el corte. Hemos reportado a veces muchos casos que
lo cortan al ojo, ¿no? Agarran el portacilindro y creo que es aquí, ¡pum! Le meten el corte. Y cuando van a instalar los accesorios, se dan cuenta que la lengüeta está muy chiquita, al igual que los stud bolts, ¿correcto? Y esto genera que la cerradura no funcione correctamente. ¿Por qué? Porque la lengüeta está muy pequeña. Entonces, ustedes ya saben que la lengüeta se debe de cortar cuando ya esté fijado con la placa de fijación. Colocamos la regla, la wincha o la escuadra, medimos 1.5 y recién hacemos el corte. Si la fijación es con los stud bolts, seguir los siguientes pasos. Destapamos la cerradura. Aquí, hago una pausa. Aquí vamos a poder ver la bobina central de la cerradura. Ven que está pues aislada de la caja de metal, ¿no? O sea, no hay ningún contacto metálico directo que vaya a pasar pues por ahí de repente alguna descarga, ¿no? Está completamente aislada del chasis central. Para poder hacer la instalación por stud bolts, hay que sacar siempre la tapa. Sacamos los dos tornillos centrales y retiramos la tapa de la cerradura y nos quedamos con el chasis central de la cerradura. Y vamos a seguir los pasos que nos indica el video. Ahora fijamos el mecanismo. Aquí utilizamos una broca. Siempre tiene que ser una broca de 4 milímetros, ¿no? ¿Para qué? Para que la perforación me quede justa a la hora de pasar el macho de roscar. ¿Por qué? Porque el macho de roscar es de 5. Entonces tengo que tener ahí, pues, cierta diferencia entre medidas para que el hilo me quede perfecto, porque si yo utilizo una broca de 5 milímetros y utilizo un macho de roscar M5, la perforación me va a quedar al mismo diámetro que el macho y el macho no va a generar el hilo o la rosca en el metal. Siempre se sugiere que si vamos a utilizar un macho M5, que la perforación sea menos un milímetro, de 4 milímetros. Aquí estamos viendo cómo el macho de roscar, pues, ya está pasando por la perforación y lo que va a hacer, como es un diámetro mayor, va a generar hilo, ¿no? Luego que hemos generado ya los hilos al metal, vamos a colocar los stud bolts por la parte interna del mecanismo, porque esta viene con 4 perforaciones, y vamos a hacer el ajuste hacia la puerta. Ubicar el... Aquí, ya hemos visto que la cerradura no tiene ningún punto de soldadura para que te digan, no, Cantor ha hecho trampa, ha colocado soldadura. No, esta cerradura está fijada con los stud bolts, ¿correcto? Y nos da esa resistencia, esa fijación, esa dureza, como si fuese una puerta de madera, por ejemplo, con sus tornillos, ¿no? Entonces vamos a tener esa facilidad, como se podría decir, ¿no? Para poder aperturar la cerradura sin tener este problema que la cerradura se vaya a desprender de la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene hilos el metal en sí. Contrafrente en el marco. Retirar el chasis central del contrafrente. Lo bueno que tiene nuestro contrafrente de la cerradura eléctrica es que viene con un chasis central. Este chasis central se va a desprender, voy a poner en esa parte. Aquí, tiene este chasis central que me va a servir para poder aplicar la soldadura o para poder aplicarlo por fijación por stud bolts, ¿correcto? Entonces, ya no coloco los puntos de soldadura en el mismo contrafrente, sino que lo hago en este chasis metálico, que me va a ayudar pues a tener una mayor fijación en el marco si aplico punto de soldadura o si lo hago por stud bolts. Colocarlo en el marco y ubicar los puntos de perforación. Con una broca de 4 milímetros perforar. Con un macho de roscar M5 procedemos a hilar. Instalar el contrafrente.
Si decide soldarlo, seguir con los siguientes pasos. Colocar 4 puntos de soldadura en los extremos de la caja. En este caso ya hemos, voy a proceder un poquito aquí, ¿no? Como justo yo les había comentado, tenemos dos formas de poder instalar la cerradura. Ya sea con los stud bolts que te vienen dentro del set de fijaciones o mediante soldadura, ¿correcto? Entonces, hemos querido mostrarles estas dos diferencias en instalación de cómo quedaría la cerradura, ¿no? Si utilizamos los stud bolts, la cerradura va a quedar estéticamente mejor. No va a tener, pues, estas quemaduras a veces que suele dejar el arco eléctrico, ¿correcto? Va a ser una instalación más limpia, va a ser una instalación más práctica. ¿Por qué? Porque voy a poder, de repente, desmontar la cerradura para poder dar un mantenimiento, o de repente, a la larga, si quiero desmontar la cerradura para poder cambiar por otro modelo, va a ser más práctico, más fácil. Si en el caso decido colocar puntos de soldadura, siempre es recomendable que estos puntos de soldadura se puedan cubrir, porque recordemos que la soldadura en sí es un metal, ¿correcto? Cuando el metal está expuesto a cambios climáticos, por lo general le sale corrosión, ¿correcto? Entonces siempre es bueno cubrirlo con algún barniz o por ahí, para poder tener, pues, un cuidado mejor en la cerradura, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo queda, pues, aplicado con los puntos de soldadura. Tenemos de la caja. El amperaje recomendado es de 80 a 100. Ubicar el contrafrente. Eso es lo que le digo, pues no siempre quedamos estas manchitas de aquí que luego hay que retocar para que no queden, pues, de ese modo, ¿no? Y soldarlo. Ubicar las canaletas o varillas de metal para que pase el cableado. Probar el funcionamiento manualmente. Hasta aquí no hemos hecho todavía ninguna instalación eléctrica. La cerradura está instalada de forma mecánica, ¿no? Ahí podemos ver los dos cables que están todavía sin ninguna conexión, ¿no? Y luego pasamos a la instalación eléctrica. Vamos a conocer los dos circuitos. Pero hasta aquí estamos viendo que la cerradura funciona correctamente con la llave. ¿Por qué? Por temas de puerta tipo reja, hemos utilizado una cerradura sin botón. Muy bien. ¿Qué les pareció el video, mis amigos? ¿Por ahí tienen alguna duda, alguna consulta? Alfredito, está bastante claro el tema del video. Yo creo que lo que está haciendo Cantol es un gran aporte para todos nuestros amigos ornamentadores ahí en Colombia, nuestros amigos carpinteros metálicos acá en el Perú y nuestros amigos cerrajeros allá en Bolivia. Es algo bastante interesante, bastante novedoso lo que nos están presentando, y ya viendo justamente esta imagen de lo que es el transformador, estaban consultando si es que venía, era el transformador, era parte de la cerradura o se vende por separado, o si en todo caso también hay un tema de repuestos. Sobre Exacto. El transformador. Correcto, muy bien. El tema del transformador es un producto que se vende por separado. O sea, quiere decir, cuando vayan a comprar una cerradura eléctrica de Cantol, tienen que comprar la cerradura y comprar el transformador, ¿correcto? Esa es la forma de poder comprar el kit para la instalación. Y aparte, pues, si quieren, compran el intercomunicador o el pulsador, un video portero, para poderlo manipular de un punto lejano también. Ahí, Alfredito, mientras ya les comento a nuestros amigos que ya está fijado en los comentarios lo que es el sorteo para que se vayan inscribiendo, y en breve colocan el link del certificado. Hay muy buenas felicitaciones, excelentes, nos dice Fernando Ronald Delgado Maza. Edison nos dice, excelente la explicación. Ahí sigue habiendo la duda, de repente algunas personas se han conectado un poquito tarde sobre qué pasa si es que no hay fluido eléctrico. Ya estamos entrando prácticamente al tema de las preguntas, estimado Alfredo. ¿O faltan algunas láminas ahí? Sí, faltan algunas láminas del tema de los circuitos, perfecto. Y ya luego pasamos a las preguntas, ¿les parece? Perfecto, perfecto. Dale, por favor. Entonces, vamos avanzando. Bueno, ya hemos visto la instalación de la cerradura, hemos colocado los puntos, el arco eléctrico, ya hemos fijado en este caso, pues, la cerradura, el contrafrente.
Ahora pasamos a los circuitos, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de circuitos y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Hasta aquí igual, si tuviesen alguna duda o alguna pregunta, ya lo vamos a ver en la parte final, donde ya vamos a tener pues las preguntas más a detalle, ¿no? Circuito número 1. En este caso estamos, los hemos separado de este modo, circuito número 1 con intercomunicador, ¿correcto? Para hacerles más o menos claro cómo funciona este tema del intercomunicador con la cerradura, el transformador y la bocina, es de la siguiente manera. El intercomunicador va a centralizar todas las instalaciones. Va a centralizar la instalación de la bocina, va a centralizar la instalación del transformador y va a centralizar la instalación de la cerradura. ¿Cómo? En la parte trasera del intercomunicador vamos a encontrar, dependiendo del intercomunicador y dependiendo de cuántos pisos tengamos en casa, pero en este caso hemos hecho una instalación referente a un solo piso, ¿correcto? Por ejemplo, yo vivo en el cuarto piso y solamente del cuarto piso no me quiero manipular la cerradura. En este caso, el intercomunicador por la parte trasera va a tener 4 bornes de instalación. Y va a estar numerado borne 1, borne 2, borne 3 y borne 4, ¿correcto? El borne 1 y el borne 2, en este caso le hemos colocado línea 1 y línea 2, van a ser exclusivamente de la bocina, ¿correcto? La línea 3 y la línea 4 van a ser exclusivamente del transformador y la cerradura, ¿correcto? Quiere decir que la línea 1 y la línea 2 van a pasar directo hacia la bocina. La línea 3 va a ser directo hacia la cerradura. La línea 4 hace una conexión con un terminal de transformador y el otro terminal de transformador se une con la cerradura. De este modo vamos a tener una cerradura instalada correctamente. Vamos a ver los pasos. Separar los terminales de los cables para la instalación de la cerradura y la bocina. Desajustar los tornillos del inter. Aquí vemos, ¿no? Tenemos aquí pues separado lo que es la cerradura, tenemos separado lo que es la bocina. Viene separado de ese modo por la parte trasera. Y si fuese un intercomunicador con mayor punto de instalación, en estas partes de aquí llegarían los demás bornes. Pero en este caso, como es solamente para una sola cerradura, viene de este modo. Intercomunicador y unirlos a los terminales L3 y L4. Ajustar los terminales L1 y L2 del intercomunicador y conectarlos a los terminales de la bocina. Distribuimos el cable telefónico por las canaletas para proceder con la instalación. Unimos el terminal L3 al terminal de la cerradura. Y para cerrar conexión, lo cubrimos con cinta. El terminal L4 del intercomunicador se va a unir con el terminal del transformador. Colocamos la cinta para cerrar conexión. El siguiente terminal de la cerradura se une con el siguiente terminal del transformador. De la misma forma, colocamos la cinta. Unimos el terminal L3 del intercomunicador al terminal de la cerradura. No olvidar de colocar la cinta de protección. El siguiente terminal de la cerradura se unirá al siguiente terminal del transformador. De la misma forma, colocamos la cinta. Probar el funcionamiento de la cerradura eléctrica. Circuito número 2. Hago una pausa aquí también para poderles explicar un poquito sobre el tema del circuito 2. Ya hemos visto la instalación del circuito 1 con un intercomunicador, ¿correcto? Y en este caso vamos a hacerlo con un pulsador. Recordemos que si utilizamos un pulsador, ya no vamos a tener una bocina donde podernos comunicar con la persona que está tocando la puerta. En este caso va a ser como una especie de un timbre, pero en la parte interna que me ayuda para poder abrir la cerradura. Quiere decir que en este caso van a tocar la puerta, vamos a ver por alguna ventana quién es la persona que toca la puerta, pulsamos el botón y abrimos la cerradura.
En este caso, el circuito es algo más sencillo, más simple, ya no se requiere mucho cableado, ¿correcto? Necesitamos el pulsador, el transformador y la cerradura. En este caso, siempre hay que separar los terminales del transformador, 220 hacia la corriente y 12 voltios para nuestra instalación. Un terminal del transformador se va a unir al terminal del pulsador. El siguiente terminal del pulsador se une directamente al terminal de la cerradura. Y el siguiente terminal de la cerradura se une con el terminal del transformador. Y con esto cerramos el circuito para poder aperturar la cerradura. Si desea usar un pulsador, es necesario sumarle un transformador de 12 voltios, separar los terminales de los cables para la instalación del transformador, uno de ellos conectarlo a la toma de luz y el otro al punto de conexión del pulsador. Conectamos un terminal del pulsador al terminal del transformador. Colocamos la cinta de protección. El siguiente terminal del pulsador lo colocamos al terminal de la cerradura. De la misma forma, colocamos la cinta de protección. Y finalmente, el siguiente terminal de la cerradura lo conectamos al siguiente terminal del transformador. Colocamos la cinta de protección. Probar la cerradura con el pulsador. Con este último paso, concluye la instalación de otro producto con la seguridad y garantía Cantol. Bueno, ahora sí hemos llegado a la parte final de los circuitos y hemos pasado pues por la presentación de la cerradura, hemos pasado por los materiales que necesitan para la instalación, hemos pasado por la instalación de la cerradura, tanto con soldadura, tanto con stud bolts, luego hemos visto los dos circuitos que hemos empleado, el circuito número 1 con intercomunicador, el circuito número 2 con pulsador, ¿no? Entonces, esta cerradura pues nos abre pues un mundo de instalaciones de distintas maneras, ¿no? Podemos utilizarlo de forma manual, mecánica, de forma eléctrica, pues, ¿no? Para hacer un breve repaso pues sobre el tema del circuito, este es el circuito número 1 con intercomunicador, este es el circuito número 2 con pulsador. Recomendaciones. Ahora sí pasemos al tema de las recomendaciones, que es algo corto, para ya pasar al tema de las preguntas, que sé que por ahí nuestros amigos tienen diversos tipos de preguntas que la vamos a resolver el día de hoy. Soldadura. Siempre se recomienda que la máquina de soldar esté a un máximo de 100 amperios, ¿no? Es lo que nos manda el electrodo, ¿correcto? No usar siempre el amperaje mayor, porque vamos a terminar quizás por ahí, pues, aplicando mucho calor a la hora de soldar. Con 100 amperios es más que suficiente para poder hacer el arco eléctrico. Luego, siempre se recomienda usar un electrodo de 1/8 de pulgada, punto azul. Los puntos de soldadura sugeridos. Para el mecanismo, sugerimos 4 puntos de soldadura, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Y en el mecanismo, sugerimos uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Y ya saben que después de aplicar el punto de soldadura, siempre es bueno cubrirlos con algún barniz, alguna laca o alguna pintura que se asemeje al tono de la cerradura para no generar corrosión en la soldadura. Mantenimiento preventivo es algo que siempre me preguntan. ¿Y cómo hago un mantenimiento preventivo para que mi cerradura pueda pues funcionar a más tiempo o no tenga problemas de funcionamiento? O para las personas que por ahí presentan quizás algún tema de dureza, algún tema que la llave no ingresa correctamente, o un tema que no gira correctamente la llave porque está sucio, no se hizo mantenimiento. En este caso nosotros hemos utilizado un aceite WD-40 por sus propiedades que trae, ¿correcto? Pero podemos utilizar cualquier aceite, en este caso puede ser un aceite 3-in-1, ¿correcto? Que también es recomendado, pero en este caso nosotros hemos usado un aceite WD-40, ¿correcto? Para poder limpiar la cerradura de cualquier suciedad, utilizamos un paño seco. Hay que evitar siempre los disolventes, los detergentes o los abrasivos. ¿Por qué? Porque va a pasar que si utilizamos algún disolvente, vamos a retirar la pintura del producto. Si usamos algún detergente,
por ahí de repente vamos a generar alguna mancha en la pintura que después ya no va a salir. Y no utilizar abrasivos, porque los abrasivos van a rayar la superficie donde está aplicada la pintura de la cerradura. Recuerda siempre hacer tu mantenimiento y lubricar los componentes cada 6 meses. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la ranura de la llave, utilizamos las ranuras del picaporte y las ranuras del retenedor de fuerza para poder introducir el aceite y poder dar el mantenimiento preventivo a nuestra cerradura. Ahora sí, amigos, hemos llegado a la parte de la pregunta. Muy bien, Carlos, ahora sí. Nada, estimado Alfredo. Ahí veo muchas preguntas. Ahí en nuestro amigo Elmer Ocastimanal. Me parece que recién se ha conectado ahí. Fuerte abrazo para Elmer. Hay muchas felicitaciones básicamente por el tema del video, por el gran aporte que está haciendo nuestros amigos de Cantol sobre este video que va a quedar en las redes sociales de Cantol. También la grabación de esta capacitación va a estar en el canal de YouTube de Aceros Arequipa. Y vamos ahora sí a las preguntas. Por favor, acláranos qué pasa. Nuevamente consultan para que nuevamente reforzar la consulta que se hace. ¿Qué pasa si no hay fluido eléctrico? ¿Nos quedamos encerrados o cuáles serían las alternativas en esos casos? Bueno, si nos quedamos sin fluido eléctrico, pierdan cuidado, mis amigos. Vamos a poder aperturar la cerradura con el botón físico de la cerradura. Y si hemos escogido una cerradura sin botón, tenemos las llaves para poder aperturar. Recordemos que nuestra cerradura eléctrica Cantol se puede aperturar de forma manual y de forma eléctrica. Quiere decir que no necesita siempre tener fluido eléctrico para poder aperturar. Así que no se van a quedar encerrados. Ahí nos preguntan, ahí o la consulta es, ¿dónde va el transformador? Muy buena pregunta, Carlos. O arriba, donde está el... O en la vivienda, mejor dicho. Exacto. O al interior de la vivienda. Claro, como tenemos 50 metros de distancia, en este caso que nos ofrece nuestro transformador Cantol, podemos colocarlos cerca a la puerta o cerca al intercomunicador. Pero en este caso nosotros lo hemos colocado cerca a la puerta, ¿por qué? Porque nuestro transformador nos ofrece una certificación, ¿no?, que nos va a garantizar que este producto va a poder trabajar a intemperies. Quiere decir que tiene una protección, es un transformador impermeable, ¿no?, donde el agua no va a poder introducirse dentro de los componentes y no va a dañar ni uno de ellos, ¿no?, por la certificación que tiene a exponerse, pues, a lluvias o de repente a polvo o de repente, pues, tenerlo a la intemperie, ¿no? Entonces, es a criterio de cada uno. Si utilizamos un transformador Cantol, tenga por seguro que lo van a poder instalar cerca de la puerta o cerca al intercomunicador. Siempre dentro de la distancia de 50 metros. Perfecto. Si fuese mayor de 50 metros, tendría que ser de 6 voltios. 6 amperios. ¿Sí? 6 amperios. Perdón. Correcto, 6 amperios. Uh-huh. Ahí nos habían preguntado también sobre el calibre de los cables. En este caso hemos utilizado un cable número 22, es un cable delgado, ¿no? Porque si utilizamos un cable, por ejemplo, un cable 18, un cable 16, va a trabajar sin ningún tipo de problemas, pero como es un voltaje, pues, de 12 voltios, entonces no se requiere que el cable sea demasiado grueso porque al final no va a transportar una corriente de alto voltaje, sino que va a transportar una corriente de bajo voltaje. Entonces se recomienda que los filamentos también sean delgados. ¿Por qué? Porque por lo general utilizamos unas canaletas delgadas y si colocamos un cable muy grueso, para que dé la curva el cable es muy difícil si fuese muy grueso, ¿correcto? Entonces, esa está la diferencia, pues, que tenemos entre los cables y la recomendación que hacemos nosotros que sea un cable número 22. Hay una consulta que la vi ahí, no la hice en su momento. Así como en las puertas convencionales o en las cerraduras convencionales hay giro a la derecha y giro a la izquierda, si es que no me equivoco. En este caso de las cerraduras eléctricas. Ya, en este caso de las cerraduras eléctricas, si estamos hablando de una apertura derecha y una apertura izquierda, la cerradura se va a poder voltear de posición para que pueda trabajar sin ningún tipo de problemas. Quiere decir que no hay que coger una cerradura lado derecho, lado izquierdo, no. Porque una sola cerradura funciona para aperturas derechas, aperturas izquierdas, aperturas hacia adentro y aperturas hacia afuera. Quiere decir 360 grados.
Ah, interesante ese detalle de ahí, muy bien. Y también una pregunta que me pareció interesante fue, ¿qué distancia o cuál es la luz que debería haber entre el tambor y la cerradura? Entre el tambor no, en la caja. ¿Cómo le llaman? Entre la puerta. Entre la puerta y el marco. Exactamente. Muy bien, si fuese, en este caso se recomienda una luz de 3 milímetros, ¿correcto? ¿Por qué de 3 milímetros? Porque recordemos que la cerradura y el contrafrente, ¿no? Bueno, específicamente más en el contrafrente, vamos a encontrar una pestaña adicional que dentro del marco vamos a colocar unos sodol o soldadura. Entonces, esto de aquí, pues como el metal, lamentablemente no se puede destajar como la madera, va a quedar sobrepuesto. Entonces, sí se recomienda que tenga una luz como mínimo de 3 milímetros entre la hoja y el marco. 3 milímetros, ni más ni menos. Como mínimo, puede ser 4, puede ser 5, pero mínimo, mínimo tiene que ser 3. Ok. A ver, vamos a ir buscando algunas otras consultas que nos están haciendo llegar nuestros amigos. Hablan sobre un tema de panel solar, el amigo Joel. Si es que se puede aplicar con un tema de panel solar, entendería yo si es que cumple con el tema del voltaje, ¿no es así? Claro. Por lo general, cuando hablamos ya de un panel solar, estamos hablando que este panel solar va a almacenar electricidad en una batería, ¿correcto? Si esta batería cumple con las recomendaciones para el funcionamiento de la cerradura, quiere decir que de repente la batería me bota pues 12 voltios, va a poder trabajar sin ningún tipo de problema. Pero si la batería me bota, por ejemplo, 24 voltios de salida, lo que va a pasar es que la cerradura va a trabajar correctamente. Pero ¿qué va a pasar? Que vamos a acelerar la vida útil del producto. ¿Por qué? Porque está recibiendo mucho voltaje de lo recomendado. Entonces, en ese caso, se debería utilizar un transformador que pueda bajar la intensidad de la batería donde se almacena la corriente del panel solar para que pueda alimentar los productos, en este caso, una cerradura Cantor. Si la batería me bota 220 voltios, utilice el transformador correspondiente para hacer la instalación. Perfecto. Creo yo que las personas ya se están inscribiendo en el tema del sorteo. Sí, ya estamos llegando ya a nuestra parte final con el tema del sorteo. Y también luego el sorteo vamos a encontrar lo que es el link para la certificación. Estimado Alfredo, vamos con las preguntas de cierre porque han habido muy buenas preguntas que las hemos ido resolviendo a lo largo de la capacitación. Nos preguntan, ¿cuál es el diámetro de perforación que debería hacerse para el tambor? Para el diámetro de la perforación es 32 milímetros de diámetro. Puede ser hasta 35, pero lo recomendable es 32. Ok, 32 o un cuarto de una pulgada, un cuarto de pulgada, ¿no es así? Exacto, correcto. Okay. ¿Qué diferencia hay o en qué caso se emplea la cerradura eléctrica con botón y sin botón para reforzar ahí? Muy buena pregunta, Carlos, muy buena pregunta. En el caso de una cerradura con botón, se recomienda para puertas contraplacadas de metal o para puertas que tengan pues diseño y vengan con vidrio. Y si fuese una cerradura sin botón, se recomienda para puertas tipo reja. Recordemos que tenemos solamente dos tipos de cerraduras, cerraduras con botón y cerraduras sin botón. Botón y sin botón, excelente. Y refuérzanos un poquito más sobre el tema del transformador. ¿Cuáles son las características del transformador que requerimos para una cerradura eléctrica? En este caso, si tenemos una cerradura Cantol, se recomienda que el transformador tenga 12 voltios 4 amperios. Ese es el transformador recomendado para poder instalar nuestros productos. En este caso, las cerraduras eléctricas. Perfecto. A ver, vamos a ir chequeando las consultas, las preguntas. A ver, para ya ahorita listo, mi amigo Jaime ya me está diciendo que podemos ir al sorteo, estimado Jaime. Vamos ya cerrando acá con nuestro amigo Alfredo, que está recibiendo excelentes comentarios. Alfredo, mientras yo voy buscando algunas últimas preguntas, coméntanos sobre las redes sociales de Cantol. Claro, Carlos, muchas gracias.
A ver, amigos, también comentarles que tenemos distintos tipos de redes sociales. Tenemos nuestra página web donde van a poder encontrar todos los productos Cantol, van a poder encontrar información sobre los productos, van a poder encontrar fichas técnicas, van a poder descargarse el catálogo digital, donde van a tener al alcance todos los productos que pueden encontrar en Cantol. Tenemos también el Instagram, donde también hacemos publicaciones, ¿no? De Cantol, colocamos algunos videos, algunos directos. Tenemos el Facebook, donde nos pueden seguir también, donde pues colocamos videos de actualización, hacemos sorteos, colocamos también videos, pues donde participamos con todos nuestros clientes. También tenemos TikTok, donde hacemos pues ciertas dinámicas ahí con las cerraduras, más que todo para podernos divertir un poco. Y tenemos nuestro canal de YouTube, donde pues colocamos todos los videos de instalación, ¿no? Si ustedes quieren revisar nuevamente el video que hemos pasado de las cerraduras eléctricas, lo van a poder hacer a través de nuestro canal de YouTube como Cantol Cerraduras, ¿correcto? Van a poder repasar nuevamente el video de eléctricas y no solamente de eléctricas, van a encontrar también sobreponer, van a encontrar la 700, la 900 y distintos tipos de productos. Perfecto, estimado Alfredo. Las de cierre. El tipo de mantenimiento que se deben hacer estas cerraduras eléctricas. 6 meses. Se recomienda que se haga un mantenimiento como mínimo cada 6 meses. ¿Qué consiste, Alfredo? El mantenimiento consiste en poder utilizar un lubricante. En este caso, nosotros hemos utilizado un aceite WD-40 para poder lubricar los componentes internos. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros vivimos rodeados de polvo y este polvo a veces se introduce pues en la cerradura y genera durezas en el accionamiento. Para poder liberar el polvo dentro de la cerradura, hay que lubricarlo, ¿no? Podemos utilizar la ranura de las llaves, la ranura del picaporte o del retenedor de fuerza para poder lubricar el producto y dejarlo como nuevo. Cristian Lozorno nos pregunta, ¿la bobina de la cerradura es comercial para poderla reemplazar? Muy buena pregunta, Carlos. A ver, en este caso nosotros todavía no estamos comercializando repuestos de la cerradura, dado que la bobina tiene pues una garantía pues de 5 años. Quiere decir que pues tenemos cerraduras para buen Para rato, rato. ¿sí? Pero estamos pensando en algún momento pues ya poder introducir estos accesorios para que puedan ser reemplazados, pero por el momento no estamos teniendo a la venta ese tipo de accesorios. También preguntaron sobre el tema de la garantía, justamente, o la durabilidad de la cerradura. Ya acabas de mencionar que son 5 años, ¿no? Y la garantía que cubre, en todo caso, estimado Alfredo. Recordemos que toda garantía de cualquier producto Cantol va a cubrir siempre algún desperfecto de fábrica, ¿correcto? No cubre pues alguna ma una mala manipulación o un mal uso de la cerradura. Siempre y cuando tenga una falla de fábrica, la garantía se va a activar. Y la garantía consiste en cambiarte por un producto nuevo. Perfecto, dame un segundito, por favor. Mi estimado Alfredo, ahora sí, creo que han habido varias preguntas, las más importantes se han clarificado en sí, creo que la más grande en todo caso. Estimado Alfredo, tus palabras de despedida, por favor, para nosotros como Aceros Arequipa ha sido y todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan y nos van a replicar y van a hacer eco de estas capacitaciones tanto en Bolivia, en Colombia, acá en Perú y también nuestros amigos allá en Ecuador y en otros países de Latinoamérica, agradecen esta capacitación súper interesante. Y nada, Alfredo, cuando guste estamos por acá en este canal de capacitación para toda nuestra comunidad de los amigos carpinteros metálicos, cerrajeros, soldadores. Estimado Alfredo, tus palabras de despedida, por favor. Bueno, Carlos, muchas gracias por confiar siempre en nosotros para poder participar, pues, en estas capacitaciones que siempre brindan usted, que siempre, pues, nos ayuda para poder resolver alguna duda que tenemos sobre cómo instalar una cerradura o cómo utilizar de repente un acero correcto, ¿no? Entonces, esto de aquí, pues, nos sirve para ello, ¿no? Darle un fuerte abrazo a cada uno de los participantes. Me ha gustado participar con ustedes. Me gusta cuando hacen sus preguntas. Me gusta cuando quedan contentos con la capacitación porque se pudo resolver cualquier duda,
¿no? Recordemos que también nos pueden, pues, contactar a través de Cerros Arequipas y, bueno, pues, darles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y ya nos veremos, pues, en una siguiente capacitación. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, muchas gracias, Alfredo. Y ahora sí, estimados amigos, vamos a nuestro sorteo, ¿sí? Tenemos, ¿qué tenemos esta noche, estimado Jaime? A ver, vamos a recordar a nuestros amigos que se han inscrito en el link del sorteo. Recuerden que también está el link para hacer la certificación que justamente dice Academia del Acero, y lo que tenemos esta noche para sortear son, y en este orden van a ser, 5 mandiles de cuero, 5 overoles de trabajo, una cerradura eléctrica con botón gracias a nuestros amigos de Cantol, una cerradura eléctrica sin botón también gracias a nuestros amigos de Cantol, y una máscara de soldar SAC SWAR A20. ¿Sí? A20. A ver, por favor, fijen, Jaime, por favor, fíjate que se quede fijado lo que es el link de la certificación para que todos nuestros amigos puedan acceder a su certificado. Obviamente, después de pasar un filtro, un cuestionario de 5 preguntitas, bastante práctico. Yo lo estuve revisando con Alfredo y estaban bastante sencillas, bastante accesibles, si es que han estado atentos. Ahora sí, estimado, ya tenemos ahí. Está visualizando la lista de las personas que se han inscrito. Y vamos, por favor, estimado Jaime, necesitamos 13 ganadores en total y van a ser en este orden. Los primeros 5 se llevan su mandil de cuero. A ver, cuenta regresiva y ya tenemos a los primeros 5. Voy a hacer un poquito de zoom. No visualizo bien, ya los añartos ya pesan un poquito y tenemos ahí a nuestros 5 ganadores. Ellos se llevan su mandil de cuero. Raúl Prado Prado, Pablo Santiago Rojas, Edison Mejía Solís, Johnny Mendoza Urbano y Pamela Vargas León. Ellos se llevan su mandil de cuero. A ver, ¿quiénes se llevan su overol? Los siguientes 5, por favor. Muy bien, ahí tenemos a José Huanco Huaricayo, Rubén Paucar García, Javier Meneses Cubillas, Eric Rosales Rizalve y Javier Soriano Roldán. Vamos a repetir a nuestros amigos que se han ganado su overol. A ver, José Huanco Huaricayo, Rubén Paucar García, Javier Meneses Cubillas, Eric Rosales Rizalve y Javier Soriano Roldán. Y vamos a ver quiénes se ganaron su cerraduras eléctricas gracias a nuestros amigos de Cantol. Es el número 11 y el número 12. Óscar Alfredo Lima Córdoba y Roxana Quispe Palomino. Nuevamente, las personas que se ganaron su cerradura eléctrica son Óscar Alfredo Lima Córdoba y Roxana Quispe Palomino. Muy bien. ¿Y quién se lleva nuestra máscara de soldar SAC SWAR A20? Se la lleva justamente nuestro amigo Darián Emanuel Sánchez Huanca. Felicitaciones a nuestros 13 ganadores en nuestra capacitación virtual de hoy, 28 de septiembre. Así es. Obviamente esto queda grabado, está en el Facebook y pueden repasar para que se fijen bien quiénes son los ganadores. Y vamos a verificar si ya se encuentra el link del certificado y sí, yo visualizo ya acá el link y dice así: Aceros Arequipa, gracias a todos por participar en nuestro webinar. Colegas, para mejorar nuestra sesión online, te dejamos una pequeña encuesta. Ahí está el link. Y el cuestionario para obtener tu certificado digital gratis. Aquí. Ahí está el certificado y dice Academia del Acero. Nos vemos. ¿Cómo obtener el certificado? Tienen que darle el clic ahí, correcto, para que puedan acceder. Uno, para la encuesta de satisfacción y dos, para lo que es la Academia del Acero. ¿Y qué tenemos para nuestras próximas semanas? ¿Qué capacitaciones tenemos? Mientras yo voy cuadrando acá, viendo nuestras próximas capacitaciones, y estamos en el cierre de septiembre, entramos a lo que es a nuestro cronograma para Perú, para lo que es nuestras capacitaciones, y les comento que el próximo jueves 5 de octubre vamos a tener para nuestros amigos maestros de obra el tema, la capacitación virtual de lectura de planos en arquitectura y tipos de escalera con el ingeniero Wilín Zabaleta. Como eventos presenciales en Perú tenemos la jornada de carpintería metálica
en la ciudad de Trujillo el día lunes 9 y martes 10 de octubre en Trujillo, jornada de carpintería metálica, y el miércoles 11 de octubre tenemos lo que es la capacitación técnica del acero, también en Trujillo, donde vamos a ver el tema de losas aligeradas. ¿Dónde van a hacer estas capacitaciones? La jornada de carpintería metálica para cerrajeros y soldadores en el Proín de Trujillo, Avenida España, cuadra 18, al costado de la Feria de Calzado. Y la capacitación técnica en Trujillo va a ser en el Centro de Convención de los Conquistadores, entre Diego de Almagro, 700, en el centro de Trujillo. Perfecto. Para nuestros amigos ahí en Colombia, ¿qué tenemos? El 3 de octubre tenemos la capacitación presencial en la ciudad de Medellín. ¿Correcto? Vamos a estar ahí en Camacol de Medellín, Antioquia. ¿Correcto? Y para nuestros amigos allí en Bolivia, nuevamente retornamos a nuestras capacitaciones virtuales. El 9 vamos a estar en Oruro. Síganos, fíjense también en las publicaciones que están en el Facebook. El 11 vamos a estar en Santa Cruz para nuestros amigos maestros de obra. Y el 13 vamos a estar también en Santa Cruz para nuestros amigos cerrajeros allá en Bolivia, en Santa Cruz. Estimados amigos, creo que ha sido muy buena capacitación esta noche. Gracias a todos ustedes por sus preguntas, sus consultas, sus buenas vibras que siempre nos transmiten a todos nosotros. Y ahí tienen el link del certificado, búsquenlo, yo lo he visto ahí, es que está fijo ahí, por favor. Y nada, muchísimas gracias por su participación. Han sido muy amables, muy elocuentes con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho.